¡Aquí está don Sebastián! Ha quedado guali caché, don Sebastián. Se lo he hecho tal como usted me ha dicho. Le he puesto su coronita. Estas plumitas de este yungas, de hecho, traer son naturales, don Sebastián. Pero disculpe, don Sebastián. Quería hacer una consultita, don Sebastián. ¿Qué será, maestro? Mire, quería preguntarle, ¿no? También, pero respeto, guardan respeto, don Sebastián. Pero pregúnteme, don Melquiades. Bueno, quería preguntarle, ¿para qué me ha mandado esta careta, don Sebastián? Yo decía, ¿será para regalo? No creo. ¿Será para adorno? Tampoco. Es para bailar, don Melquiades. ¿Para bailar, don Sebastián? Pero usted sabe muy bien que los que bailaban con esta careta morían, ¿no? Sí, yo sé. Yo cuando era guagua he visto bailar al joven Benedicto hasta caerse muerto. ¿Ve? Porque él se ha sacrificado por mi comunidad de Wilcane. Ah, sí, ¿ve? Así dice que era antes. Mis abuelos siempre me hablaban del Tata Danzante. Dice que bailaban hasta caer muertos, don Sebastián. Allá por Humala, por Omasuyos, así dice que era. Y dice pues que los que bailaban era sagrado a veces, pero para otros era ñanja, era sagra. Quizás esta chata de danzante son las dos cosas, ángel y diablo.